Tilio Zapico, gracias por recibirnos aquí en la Municipalidad de Zapala. Bueno, concejal, presidente del Consejo y ahora a cargo de la Intendencia, por la licencia de la Intendenta Soledad Martínez. Gracias a Tilio por recibirnos nuevamente y bueno, queríamos consultarte un poco acerca de esta ordenanza, la 680 del 2016, que prevé la prohibición de distintas actividades en espacios públicos como plazoletas y otros lugares de la ciudad. Comentanos un poco en detalle qué se sancionó en esta norma. En realidad, ¿qué tal? Buen día a la teleaudiencia. Buen día, Martín. En realidad, lo que nosotros veníamos observando de un tiempo a esta parte era que los espacios verdes que le cuestan a la municipalidad mucho esfuerzo, mucho dinero, se utilizaban en demasía, digamos, por llamarlo, no sé si tiene que haber un límite en ese sentido de la cantidad de gente que lo usa, sino las actividades que se desarrollaban y que lo dañaban. Específicamente, todos lo sabemos, en la rotonda Primeros Pobladores, clubes de fútbol venían a hacer entrenamiento y no solamente hacían entrenamiento, sino que jugaban al fútbol con botines. Y eso nos han pateado, y además, bueno, hay una problemática que es interesante siempre recalcar, han tratado mal al personal que trabaja ahí, han roto los aspersores, han sacado los carteles, y eso demuestra un poco, yo no digo que desprecio por las cosas de todos, pero por lo menos que no entiendan que hay lugares, que los clubes tienen sus lugares para hacer ese tipo de ejercicio, que claro, no lo usan porque se les estropea, bueno, de la misma manera se les estropea a la ciudad. Entonces, no, creo que tenemos que encontrar un equilibrio en esas situaciones. Eso no estaba normado en el Código de Faltas, de la 257, y se sanciona una ordenanza que específicamente prohíbe ese tipo de actividades. Vos podés ir a tomar mate razonablemente, estar un ratito con tus hijos. Las actividades que provocan un alto impacto en estos espacios. Exactamente, esa es la palabra. Porque encima lo rompen al césped, se arranca y nosotros no podemos estar reparándolo por una cuestión básicamente económica. Nos cuesta muchísimo dinero el mantenimiento de los espacios verdes. Hay otros espacios que los vecinos por sí mismos cuidan. Entonces estos vecinos, que no los vamos a discriminar, pero en realidad son también vecinos de Zapala y sería interesante que también lo cuidaran. Para nosotros no es gratuito que tengamos que padecer que nos roben los aspersores, que se peleen con el personal que trabaja ahí, han hablado muy mal a los inspectores, y como era una realidad que veíamos que no se podía corregir, porque hablamos con los clubes, de hecho van con los clubes, con las camisetas de los clubes, y eso es una toma de pelo para el sacrificio que le implica a la municipalidad el mantenimiento de los espacios verdes. Esta ordenanza intenta suplir la falta de querer los espacios de algunos vecinos de Zapala, como cualquier otra falta municipal, no sé, como tirar basura, etc. Quien se ha encontrado practicando estas actividades que decíamos como el deporte de impacto, ¿va a ser multado? Sí, se prevé el BACOSA, que se llama Valor de Cobro Zapala. Primero es una infracción, es una falta municipal, tendrá que no va a responder ninguna institución, es la persona que la está ejecutando, ¿cierto? Se le hará una infracción, los inspectores salen a hacer las infracciones. En principio se le irá a decir en qué consiste, porque también hay mala, iba a decir una barbaridad, pero hay gente mala que dice que la ordenanza es para aquellos que, y en realidad es para defender la plata de todos. Nosotros, reitero, nos sale mucho dinero el mantenimiento de los espacios y queremos que se mantenga y queremos que sean más y cada vez más. Y si estamos perdiendo por ahí mucho tiempo de poder continuar con otros espacios porque tenemos que recuperarlos todos los años del maltrato que sufre el césped, porque no es un césped para practicar deportes con botines. Podría estar un ratito jugando al vóley, pero hemos visto, me parece que ya es una exageración y yo te diría casi una tomada de pelo de los vecinos que no entienden que eso es para todos, también para el que por ahí no quiere. Días pasados, esto
comento, fue un vecino del Corralón, que no quiso que le tomáramos el nombre, pero yo creo que no tendría problemas en hacerlo público, que una pelota, de los que están jugando a la pelota, más allá de los perros, ¿no? Que también genera malestar porque van con los perros, salió del juego y le pegan el parabrisas del que estaba circulando con el auto por la rotonda. Cuando se baja, bueno, imagínate, la culpa la tiene el que anda por la rotonda. Entonces, en el caso puntual de la rotonda, es un espacio muy vistoso, el césped bien cuidado, pero también consiste cierto riesgo, ¿no? Como decías vos, esta situación, porque circulan muchos autos a toda hora del día. Claro, en realidad no es un lugar para practicar absolutamente nada. No hay ninguna rotonda en el mundo que se use para prácticas de ejercicio. Y si yo formo parte de un club y ese club tiene una cancha de fútbol, bueno, razonablemente debo ir a entrenar en la cancha de fútbol. Eso es como tener un perro y sacarlo a la calle porque a mí en el patio me molesta. Es más o menos lo mismo. Funciona con el derecho de todos, que siempre está por encima del derecho individual, ¿no? Bueno, los inspectores son los encargados de llevar adelante estos controles y de revisar que por ahí no se estén usando estos espacios de esta manera. Tal cual. Esta ordenanza también se trabajó con la fiscalía, obviamente. Los inspectores van, en principio les explicarán un poco por esos malentendidos que hay muchos malos vecinos que entienden que cualquier actitud que haga esta gestión de gobierno es contraria a los vecinos y es mala y todo eso. En realidad no es así, estamos preservando lo que es de todos y la mejor forma es generar la conciencia. Cuando estuvimos durante 4 o 5 años tratando de hacerlo, vimos que teníamos que normarlo como una necesidad del Código de Faltas, como tantas otras faltas municipales, y bueno, en eso ya se está trabajando. Bueno, vale aclarar nuevamente que esto es para actividades deportivas y de alto impacto, o sea, como decías vos, ir a tomar mate, sentarse un rato a refrescarse o a apreciar Zapala, eso sí está permitido y no hay problema. No, claro, eso sí, eso es como si fuera cualquier plaza, esto es lo mismo también para los bulevares y las plazas, entiéndase, pongo el ejemplo de la rotonda porque es el ejemplo más gráfico y sobre el cual hubo mucha crítica de la inacción de la municipalidad, del juzgado de faltas, etcétera, que debíamos ponerle algunos creen que hay que acercarla, eso es una exageración. Yo creo que lo que vos decís es exactamente eso. Se puede jugar sin hacer deporte de alto impacto. Después, hay gente que da vueltas sobre la ventana, claro, y eso es preservar, hacer su gimnasia, y los otros espacios lo mismo, es decir, ¿hay otros espacios que podrían estar jugando al fútbol con botines? No, no hay ninguno, porque los rompen realmente, es como correr en auto y hacer picadas en la ciudad porque tengo un auto y tengo pavimento, es la misma atrocidad en ese sentido. Bueno, así que está vigente esta ordenanza, ojalá que entre todos podamos cuidar los espacios verdes, que bueno, todos los utilizamos en algún momento también. Claro, exactamente, eso es, que nos permita el uso, porque de lo contrario va a volver a ser el piedrero que era, y no porque por desidia, porque no te dan los tiempos para reparar lo que se rompe y seguir los vecinos que por ahí están exigiendo con muchísimo derecho que continuemos lo que habíamos comenzado en con los demás bulevares, ellos deben saberlo, que no podemos continuarlo en los tiempos que ellos y nosotros pretendemos, porque estamos volviendo a recuperar los espacios cuando tendría que ir siempre para adelante, y para que eso suceda debemos cuidarlos. Y la forma de cuidarlos me parece que es esta. ¿Podemos tener actividades? Sí, pero actividades como de una plaza, 3, 4, pero no 11 contra 11, el juez de línea, haciendo una cancha de fútbol, que para eso también hay alguna responsabilidad de los clubes, que tuvimos reuniones con ellos, pero hay clubes que escuchan y hay clubes que son sordos. Bueno, los vecinos no van a ser los clubes los multados, sino los vecinos, por desidia las propias dirigencias, ¿no? Bueno, Tulio, muchas gracias por la información. ¿Hasta cuándo se extiende tu intendencia? Hasta el 7 de febrero, hasta el 6 inclusive. El 7 ya la licencia de Solé arranca a las 0 horas, así que termina. Así que yo estoy hasta el 7 como a cargo de la intendencia, exactamente. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos.